Hola, hola, como veníacos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo avance, un nuevo capítulo del desafío de Bob. Recuerden que si les gusta mi contenido pueden suscribirse al canal, darle un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que les llegue a todos y cada uno de mis videos. Sin más preámbulo, comencemos. Y es que el desafío de mañana va a estar increíble porque es un desafío a muerte para hombres. Y tiene un detonante muy importante y es que Gamma va a poder poner sus dos jugadores allí. Y también hay una alianza, pero de eso les cuento al final. Lo importante que deben saber hasta ahora es que a partir de este desafío gana Gamma. Gamma saca todas las delanteras de todo lo que ha sucedido en este momento y nos demuestra lo importante que es tener actitud positiva y gente positiva en un equipo. Porque bueno, finalmente eso es eso, todos trabajan en pro del equipo. Así que, ¿ustedes qué piensan de esto? Apenas se fue Black y obviamente también es un bono, llegó Guajira. Todo ha ido en aumento. Guajira también tiene una buena actitud, un increíble liderazgo y eso era lo que necesitaban ellos, un buen líder. Déjenme saber ustedes qué piensan. Finalmente, pues a Beta y a Alfa no les ha ido muy bien y es que evidentemente si se tenían que aliar era porque se estaban sintiendo débiles en contra de Gamma. Por lo pronto, pues evidentemente Gamma tiene una rencilla bastante fuerte con Beta que no se va a lidiar con cualquier cosa. Y entonces Gamma le envía este castigo a Beta. Y también el sentenciado iba a ser de Beta. Pero bueno, finalmente no lo pusieron de Beta, sino que lo dejaron en Alpha. Esto tras una alianza que hicieron con ellos. Y así, pues tratar de salvar a todos los participantes posibles de Gamma. Déjenme saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios de esta decisión que tomaron. Y finalmente nos vemos en otro video. Chao, chao.